Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamón al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Kurzpell. Y chicos, el día de hoy lo que haremos será completar las misiones épicas de historia de los espíritus gemelos y de esta forma desbloquear por completo esta nueva arma y también a su NPC, quien Astrea. Así que chicos, vamos allá, vamos a adentrarnos en estas nuevas misiones y de esta forma también conseguiremos algunos cristales de habilidad. Estamos aquí en la misión de En búsqueda por Paradpel número 1. ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí estamos y madre mía, qué bicharraco, poco se habla, ¿verdad? Vamos allá, vamos a reventarle. Anatema. Anatema, vas a pillar, estabas un poquito loquito ahí metiéndote contra la pared, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero tienes unos gustos un poco extraños, la verdad. Vale, ojo. Amiguete, ven aquí. Y veremos la historia de este nuevo NPC, Cayen. Vale. ¡So, caballo, so! Bueno, muy complicado no es. Pero hay que tener un poquito de cuidado. ¡Ojo! Vaya por Dios. Nos piramos. Te congelo. Bueno, pues qué maravilla. Un poquito de crema de verduras, ¿no? Me han dicho. Vale, relax, relax. Lo que vamos a hacer es curarnos un poquitín. Ahora que está un poco de bajón el amigo. Perfecto. Vómito. Bueno. Que me aturde. What the fuck. Vale. No me acorrales. ¿Me dejas curarme un poquitín? No, ¿verdad? Pues muerto. Perfecto. Qué desagradable. Gamón, no quedes parado. Mira el estado del niño. ¿Madre? ¿Qué? Ah, niño, ¿estás bien? Me alegro que estés a salvo. Oh, y los nuestros convidados. Lo siento, que ese desafortunado evento haya ocurrido. Ustedes no están heridos, ¿verdad? ¿Qué criatura es esta? Bueno, ya sabes que los textos en este juego, pues Cox siempre, en todos sus juegos, como que el español le cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, vamos allá. ¿Qué criatura es esta? Este es un monstruo que ataca el monasterio por las noches. Es un monstruo que por alguna razón siempre ataca a los niños. Por otro lado, ¿qué te trae a este sótano tarde a la noche? Acabamos de salir de paseo y nos perdimos en el camino. Si es así, en este caso, quizás sea mejor regresar a sus lugares caso ocurra otro ataque. Que la bendición de Bell esté contigo.
Aquel tipo... Él está escondiendo algo. Gamón, mañana investigaremos más, así que prepárate. Bueno chicos, pues completando esta misión tenemos ya el karma de espíritus gemelos, como podéis ver. Y también tenemos algunas habilidades pasivas en este caso. Karma mejorado, vale, vale. ¿Qué más cosillas? Más habilidades de espada. Ahí tenemos las espadas gemelas, lo que sería la skill en sí. Y muy bien, la verdad. Así que nos las vamos a equipar. En la espadita más o menos, por aquí. Espíritus gemelos, como podéis ver, molan un montón. Y bueno, los tenemos ahí en la espaldita. Vamos a cambiar. Ahí tenemos nuestras espaditas. Madre mía, cómo molan tú. Vale, pues vamos a irnos a la siguiente misión. Aunque primero vamos a ver un poco cómo funcionan estas habilidades. Tenemos masacre, este karma único, lo que sería la ulti. Gira las espadas rápidamente para crear un tornado gigante que persigue al enemigo. Bueno, nada mal. Tenemos esta habilidad. Después de hacer múltiples cortes, lanza una lámina giratoria. Nada mal, nada mal. Pues vámonos, nos piramos directamente a En búsqueda por Parazpel 2. Y veremos cómo continúa esta historia. Aquí tenemos un cristal de karma también. Perfecto. Let's go. Vale, pues aquí tenemos a otro espadachín como nosotros. Vamos a probar contigo un poco las espadas. Bueno, si me deja. Madre mía, no serás tú el mejor de este juego. Lo siento, ¿eh? Bueno, estas espadas tienen un montón de combos y ahora mismo pues no me lo sé. Obviamente. Pero ya podéis ver que molan un montón. Sacamos nuestra magia. Que me está reventando el amigo. ¿Qué, qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? A ver si lo puedo congelar antes de que me ataque. Pues no, efectivamente me revienta. Vale. Tengo mi ulti. Y... ¡Pal lobby, amigo! Madre mía, cómo revienta este bicho a corto alcance. Menos mal que somos usuarios de magia, sobre todo, porque si no... ¡Demonios! Él reprodució mi karma. ¿Qué tal? No está mal para un fracaso hecho usando un karma provisorio, ¿no lo crees? Podría ser mucho mejor si tuviésemos el alma de un verdadero Kurzpell y su karma. Pero fue un buen cuerpo de todos modos. ¿Finalmente está mostrando sus verdaderos colores? ¿Qué han hecho con los niños? Oh, te ves muy preocupado. No podría esperar eso de alguien que acabó de matar brutalmente a un niño. Lo sabía, así que este ser masacrado, mascarado, era el niño que hemos visto. ¿Crees que has matado solo el niño? Actúas como alguien superior y poderoso, pero tú eres el que ha destrozado una familia entera. ¿Qué? ¿Es el monstruo de antes? En verdad, el amor paternal es algo maravilloso. Tan desesperados para salvar a su niño, mismo después de cambiarse en horribles monstruos. Pero bueno, el niño fue un fracaso de todos modos. Él reconoció a sus padres y fracasó en el desafío. Un niño con un fuerte sentido de apego afectivo puede ser muy inútil. ¿Estás haciendo que los niños maten a sus padres para crearlos para Parazpels? Bien, ¿y cómo lo sabes? Por fin nosotros les damos un choque equivalente al despertar de karma de los Kurzpell. Es un método que ha sido pasado para reducir el periodo de ajuste. Muy pronto habrá una cantidad innumerable de Parazpels escondiéndose entre ustedes. No permitiré eso. No importa lo que dices ahora. Como lo sabes, los muertos no cuentan historias. Madre mía, lo rayado mental que está este pavo. Bueno chicos, pues ahora acabamos de desbloquear el nuevo Karma Crystal. Este hace un corte en la pierna de tu enemigo para retardarlos. El ataque los dejará sangrando y con daño continuo, ¿vale? Nada mal. Así que chicos, vamos a adentrarnos en la última misión épica en búsqueda por Parazpel 3. Vamos allá. Aquí desbloquearemos a... ¿quién?
como NPC para almacenar su afinidad. Y también un nuevo Karma Crystal de Colmillo del Lobo. ¡Let's go! Vale, amigo. Antes eras feo, pero ahora un poquito más, la verdad. A ver, ¿qué ataques tiene este bicho? Te voy a cortar, mira. Toma. Ahora tienes daño continuo. Mira, mira cómo le baja la vida. Madre mía. Bueno, ya ha parado. Me esperaba algo más espectacular, la verdad. Ven aquí. La verdad es que son muy rápidas, ¿eh? Y tienen mucha movilidad. Fíjate. La verdad me cuesta un poquito ahora al principio porque no me sé los combos, pero rápidas lo son un rato. ¡Adiós! Me aturde. Vale. Le corto ahí un poquito el pie. ¿Me dejas, por favor? Ah, que cuando te pilla con eso ya no te suelta. Qué bien. Vamos a intentar probar lo que sería la ulti. Vale, se ha ido. Me gozo en un pozo. Me aturde. Vamos a bajarle un poquito la vida con la magia. Ojo. Vale. A ver si me puedo curar un poquitín. ¡Oh! Has fallado, amigo. Y me estoy curando en tus narices. ¿Qué te parece? Creo que me va a caer aquí, sí. Relax, hombre. Vale, a ver, quiero usar la ulti. ¡Guau! ¡Guau! Acaba de flipar el amigo. Acaba de flipar. Ha dicho, madre mía, ¿qué acaba de pasar? Pues que te acabo de reventar, amigo. Vaya. Pues él también. Está nada de vida, así que un toque más. Y para el lobby, amigo. Déjame. Déjame libre, que lo reviento. Déjame libre. Con las patitas. Además. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que viene! Pero bueno. Mola un montón el esquive, ¿eh? De este personaje. A ver, amigo, ¿me dejas en paz? Vale, pues cuidado con este boss en niveles altos porque telita, ¿eh? Y porque estoy tonteando un poquito, pero bueno. Chicos, tenemos la misión completada. No está malo. No esperaba usar tanto poder divino. Pero este no será el fin. Este es solo uno de los muchos desafíos del Parazpel. Hemos creado innumerables Parazpels y ellos están esparcidos por todo Velatos y ellos están listos para destrozar sus corazones. ¿Ya se acabaron los ladridos? No me importa lo que los perdedores tienen que decir. Veamos cuánto tiempo esta confianza durará.
Ellos siempre tienen que decir las últimas palabras. Gamón, ¿es la primera vez que has enfrentado a un apóstol? Entonces tienes que estar listo. Hay muchas más cosas que no conocemos. Hay muchas más cosas que no conocemos de Velatos. Pues sí, la verdad es que este bicho era bastante fuerte, ¿eh? Y tanqueaba bastante. Así que chicos, tenemos ya... Mira, se me salta aquí un logro de que tenemos ya aquí en Astrea desbloqueado. Perfecto, pillamos todo. Y efectivamente tenemos aquí a quien Astrea desbloqueado como NPC para almacenar afinidad en sí mismo. Así que chicos, tenemos nuevo cristal de karma también. Perfecto, vamos a echarle un vistazo. Este karma que hace, lanza afiladas láminas de energía hacia adelante para atacar. Pues chicos, genial, ya tenemos aquí a nuestro NPC de quien en información de afinidad, como podéis ver. A ver, aquí está. Y de esta forma podremos ir desbloqueando más cristales de habilidad y también, finalmente, algunos complementos tanto de quien como para las espadas. Así que chicos, espero que os haya encantado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, comentad, compartid y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós, chavales!